I'm staying sober now. I can deal with the stress I get from going out. Going out. Then you call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house. Bueno, pues la verdad muy contento del ambiente porque la Comic siempre es una gran fiesta con un montón de gente. Hoy he estado hablando de serverless y React y dando un enfoque diferente. Es que llevo bastantes años haciendo charlas en la Comic. No sé si son 6 o 7 años los que llevo viniendo aquí y haciendo algunas charlas porque me encanta el ambiente, me encanta la comunidad. Conociendo a gente nueva con la que vamos coincidiendo en la profesión, así que qué de maravilla el networking en este tipo de eventos y siempre es prácticamente de lo mejor que te puedes encontrar. Lo que hemos hecho ha sido hacer una conference en la cual yo he intentado modificar de dónde partimos cuando hablamos de diversidad y de inclusión. Tenemos unos privilegios que podemos utilizar y unas discriminaciones que podemos intentar no ejercer y entender que no sabemos cuál es la experiencia de los otros. Una vez que he generado este punto de partida, hemos podido hablar en grupo sobre el asunto. Pues con mi triunfa, son más majos que las pesetas y más majas también. Tienen muy buena voluntad y una capacidad de escucha brutal y muchas ganas de trabajar por hacer que la gente se sienta muy bien, ¿no? Y eso es impagable, me gusta mucho. Estamos la sensación de que la gente que da charlas es gente como muy pro, que sabe un montón y que están a un nivel muy alto. Y a veces es importante también, no solo el que todos nos pasa lo mismo, sino el que se vea que son gente normal y que todavía tienen que aprender un montón de muchos asistentes y que esto es más colaborativo y es bidireccional. Este es mi segundo año en Comit y lo he disfrutado un montón porque hay mogollón de gente o las charlas han sido súper interesantes. De hecho, me llevo un montón de ellas apuntadas para ver luego en vídeo y ha habido muy bien ambiente. Y muy bien la sección de los proyectos estos inspiracionales de Ayúdame 3D, la incubadora, que me ha encantado. Hemos desarrollado un brazo para personas sin codo, que es la innovación total, en el que no necesita electrónica y podría abrir y cerrar la mano. Estamos entregando 150 brazos anualmente en más de 35 países, gracias a expertos en impresoras 3D, entidades sociales por todo el mundo y patrocinadores, colegios y un montón de gente que colabora con el proyecto. Es un evento impresionante, cosas súper interesantes he estado viendo y la verdad es que agradecer totalmente a Comit todo el esfuerzo y el apoyo que nos está dando, porque la verdad es que es algo que nos va a servir muchísimo y vamos a poder continuar ayudando a mucha gente. He contado un poco lo que llevo haciendo desde los 10 años relacionado con la tecnología y también la he orientado, lo que quería era animar a los padres o a los hermanos mayores a llevar también a los niños pequeños a este tipo de actividades, a charlas de tecnología o talleres de programación, robótica, porque es un mundo apasionante y la verdad es que no creo que los niños pequeños deberían perderse todo esto. El futuro está súper ligado a la tecnología y súper relacionado con ella, por lo que yo creo que es muy útil enseñarles todo este campo a los niños, porque además es extremadamente llamativo y al tener tantos usos, a todo el mundo puede conectarlo con uno de sus intereses. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet. Conectamos agricultores desbancarizados con lenders interesados en financiarles y con productores que les permiten vender la cosecha a un mejor precio del que lo hacen actualmente. Esta conexión, este puente tecnológico, lo hacemos con smart contracts en la blockchain de Ethereum. Es el tercer año que vengo, dos como público y me encanta. Sales de aquí, como decía Diego, con ganas de programar más.
intentado ayudar a las personas que tengan en su cabeza la idea de montar una startup, pues qué cosas tienen que hacer al principio. Ha sido un feedback bastante positivo porque normalmente las charlas suelen ser técnicas y la gente al fin y al cabo tiene inquietudes de otro calibre, en otros ámbitos, en otros aspectos, ¿no? Es un ambiente en el que te sientes cómoda para expresarte, para hacer charlas más familiares y más cercanas, y la verdad es que la acogida ha sido brutal. Hemos conocido a gente increíble, la verdad. Sí, ha sido fenomenal. Una edición más de Comics se ha acabado y estamos muy contentos. Creo que ha sido un evento que ha ido sobre ruedas y también lo que me gusta de este año es que creo que ha sido un evento bastante más diverso e inclusivo. Ha habido alrededor de 2.000 asistentes, muchas empresas patrocinadoras y 160 sesiones en 2 días. Nada, estoy súper satisfecha y espero veros el próximo año. Bueno, han sido 3 días, ¿no? Uf, sí, yo creo que voy a dormir una semana entera. Tú dormirás una semana, pero yo todavía tengo que recolocar todo esto. Nacho, ya te queda. Bueno, ¿y qué foco estás? Pues, ¿qué rula hasta el año que viene? ¿Qué rulo?